Bueno, realmente sí, ahora mismo estamos enfrentando una alza con lo que es el cemento gris y los bloques de la construcción, mayormente en eso. La varilla por el momento se ha mantenido estable. ¿El alza ha sido muy elevado comparado a otros tiempos o es una subida mínima? Bueno, relativamente, un ejemplo ahí está el caso del cemento gris. El cemento tiene un alza de aproximadamente 20 pesos. Sí, claro, sí, se han aumentado los precios, el cemento ha subido bastante y la varilla se ha mantenido un poquito ahí, pero también está un poco bien cara. Sí. Cuando te dice que ha subido el cemento, más o menos, ¿en cuánto oscila Bueno, ese mínimo? subió de 360, subió a 385. Ajá. O sea que creo que es una tarifa que no debió subir tanto, es lo que uno considera. Sí. Sí, es cierto. Realmente se han registrado alzas en los materiales de construcción, tanto en la área pesada como es en el cemento. Prácticamente en el cemento hemos tenido alza de 37 pesos la funda. Al igual, últimamente hemos registrado un alza en la varilla de 5 mil pesos en el atado. Se han venido registrando alzas escalonadas en el área de la plomería, entre un 20, un 20, un 25. En el área de la electricidad, los eléctricos, entre un 15 y un 20% de manera escalonada. Y realmente estamos registrando escasez, pero eso es un problema de una situación mundial.